¿Cómo están ustedes? Este fin de semana tengo un panel de lujo. Para mí es un gusto presentarlo y espero que la conversación en este cita regional sea de interés para todos ustedes. Quiero saludar en primer lugar al que está más elegante en la mesa, viene con corbata roja, don José Zabata, alcalde de Villa Alemana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Claro. Quiero saludar a don Mauricio Doñambre, alcalde de Quilpue. ¿Cómo está usted? Y bien, muy bien, pero también don Jaime Vera trae que... Pero es que corbata roja. Oiga, usted no me permite continuar con la conducción porque esto es una talla. Y también con corbata roja, la misma, yo no sé cuál de las dos se la robó al presidente Piñera. Don Jaime Vara, ¿cómo está, don Jaime? Usted no se había dado cuenta en la talla. Yo no acostumbro a robar corbata, así que en realidad... Pero se parece a la de la película. Claro. Un gusto estar, como siempre, en esta mesa. Y saludamos a don Tomás. ¿Cómo está? Usted solo con tres de derecha, ¿aquí cómo está usted? ¿Cómo que con tres? ¿Con cuatro? No, con cuatro y medio. ¿Cómo está usted? Lo más bien. Bueno, siempre, don Tomás, pues hombre, todos vienen contra el tránsito, no, uno solo que usted. Bueno, vamos primero a un resumen de noticias que hizo el departamento de prensa y después vamos a la conversación. Vamos con las notas, señor director. El fiscal regional de Los Lagos, quien indaga la muerte de niños en centros del Sename de 2005 a la fecha, encargó diligencias para sumar a la investigación un informe de la UNICEF que registró el deceso de 75 menores de edad bajo la tutela del Estado durante 2010. Tras el informe que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, instruyó la contratación de cuatro funcionarios en Gendarmería, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró que la Secretaría de Estado actuó de manera lícita. El senador Manuel José Sandón confirmó su renuncia a RN, partido en el cual militó por 29 años. Una de sus críticas es hacia la directiva por llevar a las elecciones municipales a candidatos cuestionados por la justicia, como ocurre en Zapallar. Haciendo uso de sus facultades, la presidenta Michelle Bachelet envió un oficio al Congreso solicitando la opinión sobre la decisión de Chile de eliminar el programa de exención de visas diplomáticas con Bolivia, tras la visita al canciller altiplánico David Choquehuanca al norte del país. El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, Raúl de la Puente, aseguró que los partidos políticos son agencias de empleos, en el marco de la denuncia de un exdirector de Gendarmería respecto a los ascensos de dirigentes para generar aumentos de pensión. Bueno, aquí me dicen, señor director, que esto cita regional y usted no nos pone ningún tema regional. Bueno, hay temas regionales concatenado, porque en lo del Sename vinieron a sacar todo tipo de información a las oficinas regionales. Pero si quiere yo les pongo un tema regional para que me llamó la atención como una manera de reactivar Valparaíso y que tiene que ver un poco con de dónde van a salir esas plata y que bueno que salgan en Valparaíso. Pero además hay otros lugares que tienen que ver con cosas similares. Me refiero el Palacio Subercazó, que lo va a ahora transformarse al parecer en una oficina del puerto de Valparaíso, y usted, Carosi, digamos, de que está haciendo allá una nueva municipalidad, ¿para qué decir lo que está haciendo el señor Zabata allá con sus cosas de cultura? Y don Tomás, que mantiene el casco histórico del buque de Viña. Si quieren partir con el tema patrimonial, yo feliz. Pero a mí, perdone la introducción tan larga, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. La ministra Blanco la acaban de descubrir que el 4 de enero le mandó un oficio en que sí había mandado a cuatro personas que le contrataran, una del PS, otra de la Democracia Cristiana, etcétera. Da lo mismo, socialista también, sí, señor. Y por una modesta suma de 4 millones de pesos. No, puros PBE. ¿Qué parte usted para ver? Pero puro, no, señor, no. Se lo leo. Le hace la acusación al ministro, yo no manejo los antecedentes tan claro como usted lo plantea. Ya, pero no disparemos así. Pero mira, el tema importante. Diario La Tercera del día viernes, titular, dos páginas completas. Diario La Tercera es un diario neutral, claro, súper sin ninguna influencia. Todos los diarios son neutrales en este país, pues. Sí. El Mercurio de Santiago, La Tercera. Igual que los conductores, no, son súper neutrales. Ya. Sí. Nada. Mira, pero el tema importante, sin duda. Lo patrimonial, yo creo que todo lo que signifique rescatar dentro de nuestras ciudades
el patrimonio y darle una identidad sumamente importante. Yo lo hablaba con la gente, nosotros, tú conoces bien la experiencia de lo que ha sido y fue Carosi para la ciudad de Quilpué recuperar ese edificio. Nos costó harto y yo quiero agradecerlo públicamente a la familia Ofil, que nos ayudó y colaboró sin duda a que este hecho sucediera. ¿Tuvo crítica usted que en realidad estaba a hacer la municipalidad para allá? Una pregunta, ¿los Ofil donaron la propiedad? No, pero el costo que significó, que fueron 800 millones, a un avalúo yo creo que es sobre 2.000 millones. Entonces, para mí es un tremendo gesto como familia. Y lo reconocemos todo el Consejo Municipal. El Bofil declaró que los negocios aquí estaban al mar, que se iba a ir para el Perú. No, mira, yo no es un tema. Para nosotros como ciudad importante, lo que sucedió... ¿Qué le gusta pelear? No, pero ¿qué le gusta ver Martínez con Bofil? Pero critica... Mira, ¿sabes lo que pasa, Tomás? Critica, pero la gente cuando hace un hecho positivo, nadie se le dice. Pero si yo estoy haciendo una pregunta, ¿no? No, yo le digo... Porque tú lo dices como que fuera un benefactor. Ayudó a que sucediera un edificio de 3.000 metros cuadrados. Su tío abuelo, don Francisco de Caso, fue el que empezó con el cuento. Si usted debería haberle rendido un homenaje a don Francisco de Caso... Don Francisco de Caso, él hizo el homenaje y es parte de la familia. No, si no pierde. Bueno, por favor, Tomás, dejemos que cada cual termine con su... Y aquí le voy a continuar con el tema. El tema patrimonial para nosotros, el rescate, y se me hizo una crítica por un medio de comunicación escrito, que como Carosi, en fin. Y yo, esas personas que hacen la crítica, yo antes de llegar a ser alcalde, se perdió la estación Valencia, que es parte de la historia nuestra, y que ahora la estamos recuperando. Se perdió la estación de Quilpué, que era muy importante para los que vivíamos, pero hoy día tenemos que decir con satisfacción, salvamos y recuperamos, y hoy día es el edificio municipal Carosi, el ex Velarde, que también lo rescatamos, que va a llevar el nombre del diputado Juan Busto, que usted lo conocía mucho, y sin duda espacios como lo que fue también la iglesia, la capilla, los Perales, que también es un tema para nosotros tremendamente importante, que ya esa está reparada y reconstruida. Así yo creo que Valparaíso está en esta postura, creo que es bien interesante, ya que el patrimonio muchas gracias. Lo podamos rescatar. José Sabat. Nosotros las autoridades tenemos que estar absolutamente claro que cualquier evento, cualquier construcción, cualquier arreglo de un monumento histórico, de un lugar histórico, tiene que ser apoyado por todo el mundo, independiente de dónde salgan los dineros. Yo creo que no solamente es importante muchas veces la situación económica que pasa la gente, los problemas que hay en salud, los problemas que hay en educación. Yo creo que es importante tener un aporte, realmente hacer un aporte a lo que es nuestro entorno. El caso de Villa Alemana, puntualmente, el esfuerzo lo ha hecho en ese aspecto, y el teatro, hoy se llama, nuestro teatro se llama Teatro Municipal Pompeya, Monumento Histórico Nacional. Y ese Monumento Histórico Nacional fue comprado por el municipio de Villa Alemana. A la familia Composto. A la familia Composto se compró, y estando absolutamente bajo la secuela de un terremoto, estaba... Y nosotros teníamos un contrato que teníamos que mantenerlo vigente como arriendo y que se venía manteniendo desde hace 20 años. Entonces lo compramos de la misma manera, con los mismos valores que hoy estábamos pagando por concepto de arriendo. Compramos el Teatro Municipal Pompeya a 20 años plazo, en unidades de fomento y sin intereses. Bueno, esa es una gestión que dio como resultado que la Subdere nos premiara, Rodrigo, prácticamente entregándonos ellos el valor necesario para la reconstrucción a nuevo, con el mismo estilo de los ciento y tantos años con que había sido construido. No hay que olvidarse que el mismo arquitecto que construyó el Teatro Municipal Pompeya es el que construyó el Teatro Municipal en Viña del Mar. Tomás. Todavía no se repara. ¿Usted le rindió un homenaje al señor Composto?
No, el señor Composto es hijo histórico. Pero una cosa es que uno reconozca se hizo y otra cosa es que uno ve. Cada uno tiene su diferente estilo. Mire, el conductor le dijo que esto lo más parecía a un tecanasta. Parecía un tecanasta. No se interrumpe cuando el jugador está jugando. Eso es lo que ha dado de instrucciones. Pero él tiene derecho a interrumpirlo, tiene después como dos veces. Yo no sé qué tiene. ¿Por qué? Porque son candidatos a alcalde. No, porque son candidatos a alcalde. Porque la autoproclamación, yo pongo el espejo a los dos aquí, autorreferente, pero ya. Pero mira, pongámosle el espejo, el candidato a concejal. Los alcaldes son siempre candidatos, pero ahora con mayor razón. Don Tomás. Por fin no estoy solo, güey. Don Tomás. Estoy acompañado, güey. No, si aquí el único que está solo soy yo. ¿Va a llorar? No, lo que pasa Tomás, que yo vengo Jaime, en son de paz. Don Jaime. El único que puedo hablar es Don Jaime. ¿Qué pasa con el teatro municipal de Villa? Se neutraliza. ¿Qué ha hecho usted? Pregúntele al conductor, pero yo no opino de eso. ¿No? No, a mí lo que me llama la atención es que cuando hacen tanto, por ejemplo, de que la ministra, lo que le preguntaron a usted, usted no lo contestó. Que la ministra nombró, pero si en la política han nombrado siempre, si eso es la política. Si cuando el ministro Velasco, ex ministro Velasco decía, porque venía fulano y me golpeaba la mesa, pero si la política se permitió que se manejara así. Los políticos son una especie de generales que ganan una batalla. ¿Qué hacen cuando ganan la batalla? Somos. Colocan. No, yo no tengo ningún soldado. No, con el cargo concejal vale. Aquí, a ver, ¿cuál soldado tengo soldado, yo? Sargento, comandante. Grumete. Grumete, güey. No, sí, si no tuviera eso, no. Y habla con el mariscal Von Lago. Exactamente, muy bien, Rodrigo. No le hago. ¿Tu mariscal? Mariscal. Mariscal Lago. El más tirado mariscal soy tú. El más tirado. Bueno, pero esto por los mariscos, por los mariscos. El ministro manda una nota diciendo contraten a tal persona, entonces la tercera lo publica. Lo mismo, este sacó plata para la política. ¿Qué creen? ¿Que la política venía a Santa Claus una vez al año con una bolsa con dinero y le daba? Lo que pasa es que ha habido financiamiento, unos truchos y otros delincuenciales. Esa es la gran diferencia. Y no necesitamos ni truchos ni delincuenciales. Porque usted cuando es un político, usted es un funcionario público. Y los funcionarios públicos los paga el Estado. Y yo le pago a usted un sueldo porque usted como alcalde tiene que hacerlo bien. Y además mantener la familia, además llevar un nivel de estándar. Gracias, don Tomás. Don Jaime Varas. Mira, en realidad yo me alegro mucho que se haya tocado el tema de la compra del edificio Supercasó por la empresa portuaria Valparaíso. Por cuanto, bueno, en primer lugar, Don Jaime, sin lugar a duda, Puerto de Valparaíso, ya no es empresa portuaria, solo cuando más viejito, ya no sé. ¿Puerto de Valparaíso? Así es. Ya. Pero en todo caso, siempre es bueno recordar el pasado. Parte de la historia. Ya que estábamos hablando tanto de la historia, el patrimonio, ponemos a la empresa portuaria Valparaíso. Mira, porque en primer lugar, sin lugar a duda, va a contribuir a revitalizar el barrio Puerto. Hay proyectos que están en curso, otros que están esperando su pronta ejecución y por lo tanto, sin lugar a dudas, que esa adquisición va a ser importante por cuanto la empresa Puerto Valparaíso va a construir ahí su sede corporativa, por cuanto actualmente sus actuales dependencias tienen que ser destinadas a actividades portuarias. Por lo tanto, eso es sumamente importante para la ciudad. Y además que creo que es un signo importante de la misma empresa, del compromiso que tiene que tener con la ciudad en esta relación puerto-ciudad. Por lo tanto, me alegro no solamente que se haya tocado este tema en esta mesa, sino también de la realización de la operación de compra. El mercado puerto actualmente está siendo objeto de un proyecto financiado con fondos regionales en que básicamente se va a reparar su estructura y estabilizarlo con objeto que en un segundo momento pueda ser, en base a un modelo de negocio que está en estudio, ser destinado a actividades tanto, se ha pensado, comerciales como de otro índole en el sector. ¿Culturales? Culturales, sí. Ese va a ser producto de un modelo de negocio que está en este momento en estudio y por lo tanto no puedo señalar con precisión cuáles van a ser su destino. En todo caso, también ahí
hay una inversión importante, en este caso fondos regionales, con objeto de estabilizar la propiedad, el edificio, y después poderlo destinar conforme a ese modelo de negocio. Oye. Joven. No, lo que para pa cerrar un poco lo que se hablaba. ¿Usted tiene algún problema con Don Tomás o no? No, nunca. No, pero es que habla de los políticos y él es del PPD, militante y todo. Y es parte de la política. El único, Don Pepe, el único independiente es José Sabat aquí. Usted también. ¿Hay independiente? Yo creo que no hay. No sé, yo eso, cada uno. Yo soy militante de partido y todo el mundo lo sabe, así que. Y trato de cambiar la política. Porque los independientes, aunque sean, son consecuentes con uno mismo. Entonces ya independientes de la señora. Claro. Dejan de ser independientes. Yo no tengo nada contra Tomás, nada, absolutamente nada. ¿Ah? No, sí, para cerrar un poco, la apuesta, cuando una ciudad apuesta a lo histórico, a lo patrimonial, así como lo decían una señora el otro día, es parte de la identidad de la ciudad, es parte de la gente que vive, que es cotidiano. Fíjate, nosotros del 2005 hasta el 2010, hasta el 2016, hemos triplicado el patrimonio de nuestra ciudad, desde lo que había en el 2005 a la fecha. Y eso tenemos los datos concretos con los edificios, los espacios que hemos recuperado, espacios públicos, espacios que eran privados a públicos, que también es importante. Yo creo que las ciudades van creciendo y se van desarrollando. Yo me alegro mucho lo de Valparaíso, ya que sin duda vaya recuperando espacio, es una de las cosas importantes de la ciudad. Las ciudades pueden crecer económicamente, en fin, pero si no tienen su conservación histórica, ya de lo que la cosa emotiva de la gente, yo creo que eso pierde a veces lo otro, ¿ya? Podemos tener bonitos centros comerciales y una serie de cosas, pero el patrimonio y la identidad es algo muy importante en el desarrollo de nuestras ciudades. Don Pepe. No, primero, don Jaime Vara, yo le tengo a usted mucho cariño, mucho afecto, mucho respeto, y conozco a su hijo y espero que algún día la gente pueda hablar también de su hijo como ha hablado usted. Usted es un referente sobrio. ¿El hijo paga curado? No entendí yo qué quiere decir. Ese es el problema. Yo estoy hablando bien de él. Yo estoy hablando bien de él. Yo puedo hablar bien de José Vara. Y Jaimito lo le tengo cariño como es un muchacho joven que tiene muchísima proyección. Pero don Jaime, cuando usted habla del independiente, sin lugar a duda cada uno de nosotros puede tener algún pensamiento de cómo hacer bien las cosas, de acuerdo a la política de la nueva mayoría, de acuerdo a la política de lo que es la alianza. ¿Me permite, Pepe, a usted se siente que lo abandonó la cómo se llama, el Vamos Chile, la alianza, al sentir, al tener una competencia interna como es la señora Roy, que era su concejal, ahora ella va contra usted, al igual que Yanni Rivera? ¿Siente que le jugaron chueco en eso? Primero que nada, le voy a terminar de contestar a don Jaime. Se le va a acabar el tiempo. Cuando usted no importa, lo vemos la próxima semana. Cuando la alianza lleva a su candidato, la nueva mayoría lleva a su candidato, Evópolis lleva a su candidato, el Partido Comunista lleva a su candidato. ¿Dónde está la militancia política mía? No existe, estamos hablando de militancia política, no de idea, porque yo no sé si alguien tiene una idea diferente en esta mesa que no sea el trabajar por Chile. Es como llegamos al éxito trabajando por Chile. Ahí está la forma distinta de... Y cuando, no sé si alcanzaré, pero yo creo que si hay algo importante hoy día... Y cuando se critica a los cómicos que llegan al festival porque son las bromas, los chistes y todo, los dicen de acuerdo al minuto político. Si al final es la política y los políticos los que le entregan los temas y se la dejan en bandeja. Se perdió el poder de asombro en Chile. Gracias, don José. Contésteme para otra vez, porque este es el momento, la gente queda esperando, ¿sabe, don Tomás? Este
de canasta que estamos. Está entre de canasta y revista Papel Cuchea, porque todos los entrevistaron, son candidatos. No somos alcaldes. A ver, don opacado el conductor. Don Tomás, si yo le pregunto. Pero, ¿qué le pasa? Está abriendo la campaña. Bueno, ¿y usted por qué no fue candidato a alcalde? ¿Eh? Tanto, porque no me interesa. Siempre como eso. Yo soy un humilde concejal que aporto mi idea y lo que me da. Y lo que dice el señor Viñambre, que es político, yo no soy el presidente regional, ni manejo las cosas, ni hago nada. Usted quiere hablar conmigo, habla en la oficina de la municipalidad o en el Camp Ducal, de igual forma. Y me fascina lo que hago y tengo el sentimiento que tiene la gente, que la politiquería la tiene. Le dijo recién el conductor que guardara silencio. Lo que la gente dice y la gente le preocupa y tiene interés es que dejen la politiquería, que es muy distinto a la política. Y lo que se ha hecho es politiquería. Andar acusando por pelotudeces y después quedan en nada. Y las cosas en serio, en vez de decir, mire, las vamos a investigar, las vamos a ver, eso cansa a la gente. La gente tiene una sensación de que la política es transformar el reino de la tontera. ¿Entendés? Y entonces uno le pone para aquí y el otro le pone para allá. Porque usted piensa distinto, ya está mal. ¿Pero qué opina? Yo tengo una opinión. ¿Pero qué opina usted, por ejemplo, de que los candidatos, en forma recurrente, están llevando ahora un periodista de la Radio Festival, un periodista de la Radio Carnaval, un jugador de fútbol de Colo Colo, un jugador de Lerton, un cantante de La Ley, pero si llevaron a un conductor de programas de televisión de candidato a diputado, ¿cómo no van a llevar a un radiodifusor? Pero son cosas... Lo que pasa es que la diferencia es que ese candidato tenía apellido corto, era conocido y tenía plata. Entonces, no sé, que era el tiempo. Oiga, con todo respeto. 5 años de universidad, digamos. Algo hacen, perdóneme. A ese señor, algo hacen, con todo respeto. Yo lo saco. No es que son cosas distintas. Cada día me sorprende más el nivel de tontería en la política. Y lo único que van a lograr es que la gente se quede en su casa y diga, ¿sabe qué? Hagan lo que quieran. Porque el problema es que hoy día la gente está cada vez encerrándose más hacia lo suyo, hacia a la sociedad de lo mío. Y el gran debate es la sociedad de lo nuestro. Gracias. Y quienes llaman son las autoridades. Don Jaime Varas. Bueno, en primer lugar tengo que agradecer las sentidas palabras de don José. Pero una foto con usted después en campaña. Encantado la vida. No sé si lo van a retar. Efecto en Villa Alemana. Lo van a retar. No, afortunadamente no es así. No, en todo caso, muchas gracias. Ahora, la broma mía en cuanto a la independencia es porque realmente yo pienso que todas las personas que están dentro del quehacer político, evidentemente tienen determinada doctrina, determinados principios, determinados valores. ¿Cierto? Sí. Y que evidentemente ahí empiezan a mezclarse y a herirse con determinadas posturas políticas. Ahora, evidentemente, el ser independiente no es causa de ningún tipo de reproche, ni mucho menos, pero yo creo que todas las personas de una u otra forma responden a determinadas doctrinas, valores y principios, que lo ideal es que efectivamente se encaucen dentro de un movimiento, en este caso los partidos políticos. Es decir, yo creo que el independiente solo, a su vez, se le hace más difícil la carga. Sin lugar a dudas. Para poder contribuir al desarrollo, en este caso. Perdón, de ¿cuántas votos tuvo que usted, cuántas firmas tuvo que juntar? Se necesitan alrededor de 200 firmas. Ah, se necesitaban. Era poco. Ya. Y el primer día que fue. Tuvo 48 menos. No, fueron un poco más. Bueno, ya, de nuevo, okay. 48.500. Y por eso es que yo creo que el independiente se le hace más difícil la carga. Si en definitiva, todos sabemos, ¿no es cierto?, de que de una u otra forma los partidos políticos y sus cúpulas de una u otra forma entraban la acción de los independientes. Yo creo que eso hay muchos ejemplos que podemos dar. Por eso es que no es una ofensa decir. No debiera ocurrir. No debiera ocurrir. Porque cada uno de los que está hoy día en el mundo político, sea del partido que sea, está por Chile, primero
Claro. El principal pensamiento, perdóneme, don, ese es mi pensamiento. Sí, pero no. Debiera ser, que no sea otro tema. Hable por usted, pero debiera, pero debiera ser. Hable por usted, porque los hechos demuestran otra cosa, don José. Cuando ocurre eso, eso enloda la política. Y hoy día no tenemos lo que tú mismo estás diciendo. Se perdió. Gracias, don José. Gracias, don Mauricio. Hola, don Pepito. Gracias, gracias, don Tomás. Estamos en el Cita Regional. La pausa es breve, ya volvemos.